El Banco de México confirmó que su principal preocupación en este momento es la inflación. En su más reciente anuncio de política monetaria que difundió el primer viernes de marzo, dejó ver que hay un deterioro en el balance de riesgos para la inflación. Los precios internacionales de los granos han subido de manera importante y bueno, México también vivió una situación adversa, climática, hace un mes, a principios de febrero, cuando hubo heladas fuertes en Sinaloa y en otros estados. Esta situación definitivamente va a tener repercusiones sobre los precios de los bienes básicos, en concreto de los alimentos, de los granos. Y bueno, por otro lado, también el Banco de México está advirtiendo ciertas presiones sobre el tipo de cambio. Esto a raíz de la situación de inestabilidad que se está viviendo en el mundo árabe. El Banco de México anticipa un reacomodo de los portafolios, de los capitales y México, de los recursos que han entrado al país. Podría haber, digamos, cierta salida de recursos en busca de refugios más seguros, de instrumentos de refugio como los bonos del tesoro, como algunas monedas, etcétera. Pero bueno, esto al mercado no le deja otra lectura. Pues sí, es muy probable que el Banco de México decida endurecer su política monetaria y que defina un posible incremento de las tasas de interés. Quizás no en el corto plazo, quizás no en este primer semestre del año, pero sí en el segundo. Concretamente, hacia el cuarto trimestre del año es cuando podría darse alguna señal en ese sentido. Por lo pronto, ya corren las apuestas en los mercados.